justamente en este momento de la campaña, interpelar a las fuerzas políticas. Queremos saber, teniendo en cuenta cuál ha sido el camino, la trayectoria que han tenido estos acuerdos, que la mayoría de ellos ya sean vía Real Decreto Ley o ya sea modificación legislativa, se han discutido en el Congreso de los Diputados, hemos visto cuál ha sido el nivel de corresponsabilidad de las fuerzas políticas. Bien, ahora, a las puertas de unas elecciones, ¿cuál es el planteamiento que tienen las fuerzas políticas en nuestro país en relación con estas reformas? Porque creo que es justo, es razonable que las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país, especialmente los trabajadores y las trabajadoras a los que representamos las organizaciones sindicales, sepan con qué van a contar después de las elecciones políticas. Es un llamamiento a respuesta a todas las fuerzas políticas, porque nos parece que esta es una de las cuestiones fundamentales para poder continuar subiendo la escalera. Hemos subido un paso, pero quedan más cosas por hacer.